sé que tu carrera ha sido relativamente corta en el speedqueuing, la verdad, pues 3 años es un poco tiempo, digamos. Pero ¿ha habido algún momento que digas, este ha sido el momento más difícil en estos 3 años? Que digas, ok, aquí fue un bache, ¿y cómo saliste de ese, digamos, bache que pudo haber habido? Sí, la verdad, pues curiosamente fue después de romper mi primer NR. O sea, haz de cuenta, fui a dos torneos que fue no, no es cierto, en San Luis Potosí. Se me fue ahorita el nombre del torneo, pero están muy chidos esos torneos. Y luego fui a Tlaxcala Sunshine, que fueron como una semana y la siguiente. Y en el de San Luis rompí los dos NRs. Y en el siguiente, creo que no los pude bajar porque me puse muy nervioso. Pues yo me puse como con una cuestión de ego, así como de, todos me decían como de, eres muy bueno y así. Y como mejoré rápido, por decirlo así, Sí. comencé como a, se me comenzó a subir mucho. Y luego, pues es que eso me llevó a practicar, pero es que ya no practicaba mucho como de normal, como de persona normal. Ya practicaba como demasiado, por decirlo así. Intenso. Sí, y bueno, fue cuando entré a la prepa y fue como difícil manejar los tiempos y así en cuanto a los horarios, porque yo en la secundaria, pues yo tenía como tratos con los maestros, así como de, mire, yo le voy a entregar todo, pero yo quiero armar cubos todo el día. Entonces, y pues sí me apoyaban y así, y pues obviamente entregaba todo al final, pero pues sí era como estar mínimo 10 horas seguidas así, pero era por gusto. Y luego de que rompí mi primer NR, empezó a ser como de, ya, no quiero que me quiten mi récord, o como de, quiero ser el mejor, o como en vez de estar como mejorando por Por ti. divertirme, ¿no? Sí, Claro, entonces. tenías algo que demostrar ahí al final, según, o sea, te Ajá. sentías que tenías algo que demostrar. Exactamente. Entonces fue cuando, bueno, yo empecé como a decir, no, mira, o sea, yo publicaba mis tiempos en casa. Y bueno, en mi caso, en mis tiempos en casa y mis tiempos en torneo siempre han sido como diferentes y me empecé como a deprimir en el momento en el que no me salían los tiempos que yo quería. Porque, por ejemplo, de hecho yo me acuerdo que en enero de 2000, bueno, no me acuerdo, en enero, fui a Chihuahua y en ese torneo hicieron una ronda extra de Megaminx por mí y de todos modos no saqué como buenos tiempos, de hecho saqué muy malos tiempos. Y bueno, o sea, le podría echar la culpa a muchas cosas, como a que hacía mucho frío o que así muchas cosas, ¿no? Claro. Pero pues la realidad es que estaba muy nervioso y no me preparé mentalmente lo suficiente. Y me acuerdo que en ese torneo lloré y mi mamá me dijo que no, o sea, que no podía estar pasando eso, que porque pues era como, o sea, ella me conoce y sabía como desde qué lugar de mí lo estaba haciendo, porque antes, o sea, antes de eso era diferente, como que lo disfrutaba y como que, o sea, yo no fui a romper récord cuando lo rompí por primera vez. Fui a, Exacto. pues fui a un torneo y ya. Entonces, pues fue como complicado salir de eso porque yo decía, no, ¿sabes qué? O sea, hubo un momento en el que yo decía que yo iba a romper el récord norteamericano porque tenía, o sea, el récord yo lo sentía que estaba muy arriba. Y dije, no, pues yo lo voy a romper. Pero de repente, como que el mundo se acomodó y todos empezaron a practicar y lo empezaron a bajar muchísimo. Y yo sentía como que yo me tenía que acoplar a todos porque en el momento, pues yo había llegado a tiempos parecidos. O sea, cuando el récord estaba 41 de promedio, 41, no me acuerdo. Pero por ejemplo, ese es el average oficial que ahorita yo tengo, que sigue siendo NR. Pero bajar de esos tiempos es algo que lleva años. Y por ejemplo, el que ahorita tiene el récord norteamericano ha estado cubeando más de 10 años. Entonces es algo que yo no comprendía en el momento, como que ciertas cosas toman mucho tiempo
y que realmente, o sea, tal vez puede ser así como que en un universo paralelo, pues yo haya podido, hubiera podido practicar hasta que, pues, hasta que fuera así, bueno, pero siendo honestos, pues se me había quitado la motivación por la presión que yo mismo me había puesto. Porque ni siquiera era como que la comunidad cubera me dijera como de, ah, mira, no rompiste NR, ya, digo, no rompiste NAR o como cosas así. Era como que yo solito era como de, ah, no, o sea, yo era como el que me estaba autorregañando. Sí, y que a lo mejor hubieras podido romper el récord norteamericano, ¿no? En un universo paralelo, cualquier rompió el récord norteamericano, pero a lo mejor ahí hubiera quedado, ¿no? Ya a lo mejor hasta hubieras tronado totalmente con tanta presión, ¿no? Sí, y ya no hubieras cubiado más, a lo mejor, no sé. Puede ser. Entonces, bueno, yo la manera en la que salí de eso fue con un trabajo muy grande como de introspección, porque pues nadie más me podía decir, o sea, sí puede ser como, es que se veía, o sea, no era como que, ah, mi ego, así yo me lo guardo, no era como de, ah, mira, soy mejor que tú y así, y es que como era una brecha tan grande entre los competidores de Megaminx, porque como en México, pues, pocas personas practicaban, entonces, era como muy grande la brecha, en cuanto a otros países, por ejemplo, o incluso entre los mismos competidores, pues yo decía, no, o sea, me acuerdo que una vez dije como de, no, voy a ir a mi siguiente torneo y les voy a ganar por 10 segundos en promedio. Y no, o sea, fue en un torneo al que fue Víctor Ortiz. Uh-huh. Y me enojé conmigo por no ganarle por 10 segundos. que de hecho es, o sea, él sacó buenos tiempos y ya, pero pues yo me enojé conmigo y pues ya, la manera en la que salí fue como mucha introspección, mucho como pues autocontrol, porque sí es como bajarle así yo mismo. Relajación. Y también sí, y también fue como pues sí descansé un poco de los cubos y fui como a buscar otras cosas. Por ejemplo, me puse a practicar, no sé, 5x5, cosas así. O sea, del Megaminx descansé un buen rato. Como que, sí. y como 3x3 y cosas así. Entonces, como quitarle el enfoque tan tóxico que llegué a tener. Y ya. Bien, pues qué bueno que podemos contar que pasó ese bache y que ahora pues, lo puedas disfrutar más, sobre todo, porque esto se tiene que disfrutar, porque, o sea, al final de cuentas, es muy divertido, sí, entendemos que puede haber, pues es que esa presión que consideramos innecesaria, ¿no? Porque sí es importante como marcarte metas, pero el disfrutar llegar a cumplir esas metas, no nada más el, oh sí, voy a hacer. Bueno, bueno, sí, que, claro. Que lo lograste y ya estás como en ese estado mental un poco mejor. Cool.